Hola, buenas tardes a todos ustedes. Estamos escribiendo una vez más, cantando y dibujando la Melvin número 27, transmitiendo por radio algo increíble de Salas Moby Dick en un domingo agradable para algunos sentidos, en un momento en que todas nuestras percepciones se abren. En este momento se erizan todas las cabelleras porque por radio algo increíble suena para todos ustedes pelo punk. Malos caminos y se encuentra que lo que uno esperaba que sea amor se termina convirtiendo en odio. Y se dice llamar que ella me empezó a odiar, así que vamos a hacer un tema que se llama Un ángel me odia. Tardes en que hubo un par de noviazgos a la vez y bueno, no podía seguir por mucho tiempo y digamos que llegó al punto de que perdió la mejor manzana, la que más quería la terminó perdiendo por emocionado, porque nunca le había pasado eso. Y bueno, y hay cosas que se pueden decir y hay otras que no, así que te digo en lo que viene. Un, dos, tres.
Te digo la verdad, de pedo te vi, pero igual casi más la pata metí. Te pido perdón, no sé qué hacer cuando te veo. Salí a caminar y te encontré en el parque, empezamos a hablar y yo te besé, callado los dos. Se voló nuestro tiempo, cuando quisimos acordar. Perdí. Mordiendo esta balanza. Y bueno, ahora vamos a hacer un temita que lo encontramos una tarde ensayando, lo mejoramos. Y bueno, y se llamó El Último Beso. Bendita, disfruta lo que más pueda de este día, como si fuese hoy que se termina nuestra vida. Así suena Pero Punk esta tarde, reventando la BMLville número 27 por Radio Algo Increíble, este domingo en donde el amor y el desamor, el punk rock y el rock a Billy tienen espacio para expresarse, cantar, alegre y tristemente. En breves instantes nos seguimos escuchando, muchísimas gracias a todos, somos Radio Algo Increíble, la guerrilla creativa. Volvemos con todos ustedes, hoy con Pero Punk, en la Melville número 27, transmitiendo por Radio Algo Increíble desde Salas Moby Dick para todo el universo lejano, cercano y virtual, radial, experimental y creativo. Hoy nuestros amigos de Pero Punk desarrollan su sonido de esta manera. Ya no puedo esperar más. Si lo hago es... Si no hablas,
ya no puedo esperar más. Suerte en el juego, por favor. Oh, oh, oh. Hacía rato que no me reía tanto, soy feliz. ¿Cómo has estado? Hacía rato que no me reía tanto, soy feliz. Temita que se llama Mi amor no quiso ser mi amor. Una pequeña historia. Así yo, dime que te han dicho así yo.
Dime qué te han dicho, si yo me puedo liberar. Dime qué te han dicho, si yo. Dime qué te han dicho, si yo. Qué te han dicho, si yo me puedo desasnar. Por el bajista, que se llama Volver al Futuro 2. Sí, fui yo el que de algún modo alteró el curso del tiempo. No, no te preocupes, Doc, ya mismo arreglaré esto. Y recordé nuestro noviazgo en el año 56. Desde esos días yo esperaba frente a tu puerta. Que se lo dedicamos a un amigo que se llama Willy y es el Rock a Willy. Pasé la noche con vos. No te enojes si no me reproches, mi amor. Ya te lo advertí. Esto iba a ser así. Entiendo bien que romántico sería caminar. Luna llena y solo en la oscuridad. Solo por tu piel. Lo tienes que entender. Si vos no me escuchas, si podemos disfrutar primaveras matinales. Aullidos en el aire y se respira el terror. Tendremos que suspender nuestra cita de hoy. Quiero salvarte. Lo hago por tu bien. Y si
vos no me escuchás y me salís a buscar cuando está la luna llena. Voy a comer de amor, voy a comer de amor, voy a comer de amor. Watch it now. Pelo Panzo en esta tarde, por radio, algo increíble. Esta es la Melvin número 27, la estamos creando desde Salas Moby Dick. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo andan ustedes? Perfecto. Moviditos. Moviditos, agitados. Movidictos. ¿Qué sonaba recién? El Rock a Willy. ¿Rock a Willy? El Rock a Willy. Muy bien. ¿Qué va a sonar próximamente? No sé, ahora vamos a tener que improvisar algo. Vamos a ver qué vamos a hacer, pero vamos a sentir un temita que se llama Sentir Animal. Vamos a hacer que lo tenemos ese para tocar. Sí, sí. Y, para darle final, porque ya no sé si tenemos. ¿Cuándo toca Pelo Punk? Pelo Punk va a tocar el 29. 29 de mayo en Sala Carihuela. En Sala Carihuela. No sé. Eso dónde mierda queda. Sí, Diagonal 74 y. Y ahí. Y por ahí, Sala Carihuela, la conocen todos. Sí, yo no la conozco, pero bueno, en Sala Carihuela. Muy ahí bien. Vamos a tocar. Además de próximamente en las páginas de Melvin sí. Session encontramos este registro. ¿Y los registros anteriores dónde los podemos encontrar? Los registros anteriores se pueden encontrar en el grupo. Nuestros hay un Bandcamp y, bueno, videos en YouTube. Y el Bandcamp, que es donde más subimos nuestras cosas. Todo triple X, de pelo. Fantástico. Todo el detrás de escena. Detrás de escena y de escena, escena show. El Bandcamp es pelopunk.bandcamp.com. Ahí está, perfecto. Algo si no, más. Por el Facebook, algo se puede encontrar también. Se contactan enseguida y si quieren escuchar algo. Se descarga enseguida el sonido. Bueno, muchísimas gracias por sumarse a esta propuesta. Van a cerrar ustedes. Vamos a ver con qué. Esta es la Melvin número 27. Somos Radio Algo Increíble. Un grupo de amigos que siempre tiene buenos invitados y aunque cuesta un poquito, se sabe divertir. Sí, la verdad que algo increíble lo que ustedes nos hicieron vivir hoy, algo increíble todo lo que nos ofrecieron y toda la gente muy buena onda y lo que fumamos también. Por supuesto. Muchísimas gracias a todos, nos seguimos escuchando próximamente. Esto es la Melville Session, cierra nuestros amigos de Pelo Punk y que tengan muy buenas emociones. Un sentir animal. Ideas mías, sufrido y enroscado, vivo yo, su simpatía no se me ha llamado la atención. Qué picardía, si tu beso me encontró desprevenido, en silencio te escucho. Los dos quebrados, riendo hasta el anochecer y perplejado. No había visto a tal bella mujer y haber sabido